Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver a qué resolución juegan los mejores jugadores del mundo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si juegan a la nuestra. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver esta serie de Birre. Hoy os voy a poner dos episodios. Si queréis más de esto, por favor, reventad el botón de like. Os dejaré, por supuesto, su canal en la descripción. Y vamos a ver a 10 profesionales, porque os he traído dos vídeos, y a la resolución a la cual juegan. Y vamos a ver, de hecho, cómo se transforma. Lo vais a ver ahora mismo, que va a poner on, chicos y chicas. Y veremos cómo juega con su resolución. Primero voy a hablar de una cosa, ¿vale? Vais a ver resoluciones que seguramente muchos de vosotros no tengáis si sois nuevos en este juego. ¿Por qué los mejores jugadores del mundo juegan a este tipo de resoluciones? Aparte de que, bueno, se ensancha todo y puedes pensar que visualmente te da una ventaja competitiva, la grandísima mayoría lleva jugando CSGO, bueno, CSGO, Counter-Strike 1.6, etcétera, muchísimos años, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente los monitores de antes no tenían este tipo de resoluciones HD que tenemos ahora, la de 1920x1080. Por lo tanto, al llevar tantísimos años jugando a la misma resolución, son incapaces de cambiarla, chicos y chicas. Así que, por lo tanto, juegan a este tipo de resolución. Por ejemplo, Flusa, que este lleva más años en el Counter-Strike. Es que digo CSGO, pero me entendéis, ¿no? Lleva más años en el Counter-Strike que cualquiera, ¿no? Lleva muchísimo tiempo. Y como digo, básicamente es por ese motivo, ¿vale? O sea, cuando te acostumbras a algo durante tanto tiempo, cambiarlo es muy difícil. Yo pienso que los jugadores no cambiarían algo a no ser que fuera una ventaja descomunal. Así que, por lo tanto, es ese grandísimo motivo por el cual, chicos y chicas, se juega a esa resolución. Ahora hay más jugadores nuevos que veo que juegan a 1920x1080. Yo, la resolución que siempre he llevado, no es la mejor desde mi punto de vista, pero es a la que me he acostumbrado, ¿no? Y volver a esta resolución, imagínate, ¿no? O sea, este tipo de resoluciones que juegan, por ejemplo, Plus, a simple compañía, para mí me costaría bastante. Luego hay gente que utiliza las bandas negras, otro que las ensancha. Ya eso, como digo, depende de cada uno, chicos y chicas. Evidentemente, en este vídeo no veremos a nadie que lleve Black Bars, creo, porque como sabéis, luego en el OBS se rescala, ¿vale? Y si no, quedaría muy raro. Pero Nico, por ejemplo, juega a esta resolución. ¿No lo esperabais? Decídmelo en los comentarios. Y también decídmelo en los comentarios. Quiero que sea un bombardeo de qué resolución jugáis y también el motivo, ¿no? Y si no tenéis motivo, pues simplemente poner la resolución y ya está. Nico G2, que no está teniendo el mejor de... Bueno, mira. Hostias, esta resolución. Mira, hablando de las Black Bars. ¿Siempre has jugado a Black Bars? Ah, mira, sí que las ha puesto. Yo pensaba que no las iba a poner. Bueno, esta resolución de Apex para mí me parece de psicópata. 1680x1050. ¿Qué dices? Creo que nunca había visto esta resolución en mi vida. No sabía ni que existía. ¿What? Hostias. Está la que más me ha sorprendido, pero sin ningún tipo de dudas. Y lo dicho, vamos a ver qué tal lo hace G2, ¿no? De cara al Major, ya, chavales, quedan días. No quedan ni dos semanas. Y bueno, está muerto, compañero. Sox ahí intentando... Uf, ser un poquito pillo, pero evidentemente no le quedaban balas. O sea, aquí 1280x800, stretched. Y él utiliza, que por cierto, también estáis viendo la... Bueno, según dice que el Crosshair View Model está activado, es tal como juegan los profesionales, ¿vale? Y ya Rey lo utiliza en la izquierda. Que, ¿cómo se sabe si en la izquierda o en la derecha es mejor para ti? Por tu ojo dominante. Seguramente habréis visto un montonazo de vídeos de ese estilo. Pero cada uno, chicos y chicas, tenemos un ojo dominante. Algunos es el derecho y otros en el izquierdo. Dependiendo cuál sea tu ojo dominante, el View Model, te viene mejor ponerlo a la izquierda o a la derecha.
Bueno, ya hemos visto el primero, chicos y chicas. Vamos a ver el segundo, vamos a ver qué jugadores hay. De momento han puesto de los mejores jugadores del mundo. Así que vamos al lío. Vamos con el segundo capítulo. Tiene, si no me equivoco, 9. He elegido 2 completamente al azar. Espero que sean resoluciones distintas. Que veamos cosas locas. La intro de Sexy está... Bueno, ¡Sox! El exjugador de G2, que como sabéis ahora está en Vitality. Esta resolución yo creo que es de las más comunes, ¿eh? La que estáis viendo ahora yo creo, si no me equivoco, que es de las más comunes. Bueno, Sox aquí saliendo con la UMP. Esta ronda, la recuerdo, fue una auténtica animalada, chicos y chicas. Muy, muy buena de Sox. Con la UMP, tío. Qué buena, qué buena. Vamos a ver. Esta no me desagrada del todo. A ver, a mí poner Black Mass, mi cabeza que como que no lo procesaría, pero supongo que es todo es acostumbrarse, ¿no? Eje Sox, ¿cuántos años lleva jugando? Pues, llevará más de 10 años, claro. Cuando te acostumbras a eso, cámbiale. Vamos a ver. Saigu, interesante. 1280 por 960 Stretched. Es que como veis, cada uno juega a una resolución completamente distinta. Cada uno tiene sus movidas. La de Saigu, tengo que decir que me gusta de las que más, ¿eh? ¡Ojo la de Saigu! No me desagrada absolutamente para nada. Pero ¿sabéis el problema que tenemos también los streamers a la hora de elegir una resolución? Que si no jugamos a 1920x1080, la gente como que se queja. Dice, pero tío, que se ve mal, cámbiala, no se ve HD. Y es como... es muy pesado, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando empecé en Counter-Strike, yo lo jugaba en 1920x1080 porque el PC no me tiraba. O sea, la gente que me lleva viendo desde hace mucho tiempo sabe que yo tenía un ordenador malísimo, porque yo era de consola de toda la vida, ¿vale? Hasta que me picó la curiosidad de nuevo de volver a Counter-Strike, porque hacía muchísimos años que no lo tocaba. Y bueno, Tari, que estamos viendo que es un puto psicópata, porque he visto que tenía como muchísimas cosas, ¿no? Y lo dicho, yo jugaba una resolución que evidentemente no era la mejor, la gente se me tiraba muchísimo encima, decía Black, pero invierte en mejorar el PC, no sé qué. Y yo, y ahí fue cuando empezó todo el tema de las páginas. Y con el dinero, lo primero que hice, mira, primero compré una Dragon Lore. Y una vez la tuve, la vendí, porque era un hito que quería tener en mi canal. Y recuerdo que cambié prácticamente todo el PC. En ese entonces la Dragon Lore no costaba tanto. Bueno, yo la que me cogí, no sé si fue Battle Scarlet o Field Tested. Y rehice el ordenador completamente. Y ya a partir de ahí pude grabar. De hecho, los vídeos estaban a 30 FPS, estos estaban a 60. Y la verdad, ha sido de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Invertir en Counter-Strike, en mi ordenador. Y traer ese mejor contenido que habría, ¿no? En mi mano. Ya lo que me faltaba era eso, mejorar en el juego, que lo intenté todos los días del mundo y llegar al nivel que llegué, ¿no? Pero está mal, no está mal. O sea, yo estoy con muy buen sabor de boca del nivel que tengo y he tenido en Counter-Strike, porque yo, claro, competitivo. ¡Ojo, Draken! Jugador que ahora está en Valorant, como sabéis, pero que ha estado jugando en NIP durante muchísimos, muchísimos años. Jugador formidable, desde luego el sueco. Y yo creo que con este va a acabar el vídeo, si no me equivoco, con Don Draken. Pues chicos y chicas, de corazón, millones de gracias como siempre por ver un vídeo más. Decidme en los comentarios, como siempre, cuál ha sido la resolución que más os ha gustado. También decidme en los comentarios, como os he dicho, la resolución con la cual jugáis para ver quién gana. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.